El nuevo vídeo de hoy nos trae a los osos, a su mundo, su especie, su comportamiento, su alimentación, muchas curiosidades que os explicaré hoy. El oso de anteojo o andino es la única especie de los úrsidos que es existente en la actualidad en Sudamérica. El oso de anteojo es el úrsido más herbívoro, tras el oso panda. Este oso tiene hábitos solitarios y mayormente diurnos. En áreas boscosas establecen senderos que permiten un desplazamiento rápido entre áreas alejadas, así como la comunicación intraespecífica a través del marcaje por medio de rasguños y olor. Como la mayoría de los subparientes, úrsidos está muy bien adaptado para trepar. En los árboles encuentran gran parte de su alimento. En las ramas de los árboles suelen establecer plataformas para su alimentación o el descanso. El oso labiado se encuentra principalmente en India, Sri Lanka, Nepal, Bután y Bangladesh. Se pueden encontrar tanto en las praderas o en regiones húmedas a elevaciones mayores. En general, estos osos duermen durante el día y buscan alimento por la noche. A menudo se encuentran en los árboles, debido a la posibilidad de encontrar comida y para protegerse de los depredadores. No hibernan, pero pasan gran cantidad del tiempo descansando en cuevas durante la estación lluviosa. El oso malayo, la especie más pequeña de oso en el mundo, es el malayo. Este oso tiene una lengua muy larga en comparación con su tamaño, que oscila entre de 8 a 10 pulgadas de largo y la utiliza para extraer miel o llegar a los insectos. Algunas de las regiones donde vive el oso malayo incluyen Camboya, Malasia, Birmania, Bangladesh. Ha alcanzado algunas partes del noreste de la India. Un pequeño número de ellos también viven en Vietnam, Borneo y China. Su hábitat se ha reducido drásticamente debido a la destrucción de las áreas forestales en esta zona. Mucha gente se refiere al oso malayo como el oso miel, debido a las grandes cantidades de miel que consumen. Son buenos para trepar a los árboles y llegar a la miel, y pasan mucho tiempo allí. El oso negro americano es una especie de mamífero de la familia carnívora y de la familia de los úrsidos. El oso negro es el oso más común en Norteamérica. Se encuentra en una superficie geográfica que se extiende desde el norte de Canadá y Alaska a la Sierra Gorda de México y de las costas atlánticas a las costas pacíficas de Norteamérica. Sus garras están dotadas de poderosas uñas curvadas, pero no retráctiles, con las que excavan en el suelo o en troncos en busca de insectos y que les sirven para sujetarse a los árboles, puesto que son excelentes trepadores. El oso negro asiático es todo de color negro, excepto por una zona en forma de media luna blanca en la región del pecho. La piel alrededor del cuello es muy gruesa y con frecuencia da la apariencia de una melena. Son de tamaño mediano. Los machos pesan alrededor de 200 y 300 kilos. Estos osos se encuentran solo en Asia, en países como Corea, China, Rusia y Japón. Los osos negros asiáticos pasan la mitad de su vida en los árboles, en un lugar del suelo, siendo uno de los más grandes mamíferos arbóreos y nueces, cuando están en temporada. También buscan miel. Pero disfrutar ha sido un gran festín. El oso negro asiático es todo de color negro, excepto por una zona en forma de media luna blanca en la región del pecho. La piel. El oso panda, también conocido como panda gigante, es un mamífero omnívoro caracterizado por su coloración en blanco y negro y su afición al bambú. En la cultura china es llamado oso gato debido a la forma pequeña y alargada de su ojo, similar a la de estos felinos. El panda gigante habita en las remotas regiones montañosas de la China central y el Tíbet, a altura de 1.200 a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Los bosques de bambú son su hábitat por excelencia. Se caracterizan por ser montañosos, húmedos y frescos. Es por ello que el panda se protege entre los árboles o en las cuevas. Este oso es un animal solitario, tiene mayor actividad durante las puestas de sol y suele delimitar su territorio con orina, olores y marcas de garra. Así evitan enfrentamientos entre ellos. El oso pardo es un habitante característico de los bosques maduros de Europa, Asia y América del Norte. Su longevidad es de 25 a 30 años.
En algunas situaciones desfavorables, pueden erguirse sobre las patas traseras para aumentar su campo de visión. Su oído es extremadamente agudo y desarrollado, al igual que el olfato, que es excelente, finísimo y, sin duda, su sentido más desarrollado y el que más le ayuda con su vida cotidiana. Estos osos son omnívoros. En primavera y en otoño su alimentación es sobre todo vegetal, pero también aprecian las carroñas. Su alimento preferido son los paneles de miel. El oso polar, o también conocido como oso blanco, pertenece a las especies de mamíferos carnívoros más grandes del mundo. Vive en el hemisferio norte de la Tierra y es considerado un gran superdepredador. Su cuerpo está perfectamente adaptado a su tipo de hábitat y las condiciones extremas de este. Es por ello que posee patas desarrolladas para resistir largas caminatas, así como para nadar a lejanas distancias. Su oreja y la cola son pequeñas para mantener el calor corporal. Para regular su temperatura, su piel cuenta con una gruesa capa de grasa y un frondoso pelaje translúcido, conformado por miles de pelos llenos de aire, que lo mantienen a una temperatura estándar. El paisaje donde habitan es típico de un ambiente de tundra, extenso, cubierto de nieve y aparentemente sin rastro de vida. Este animal carnívoro se alimenta de cría, de foca y algunas veces de reno, llegando a comer hasta 30 kilos diarios de alimento. Se han estudiado casos de canibalismo, principalmente provenientes de machos que al tener escasez de alimento optan por alimentarse de algún otro oso. Y hablando de oso, no podía dejar de mencionar por último uno de los más poderosos, el oso grizzly. Está entre los osos más grandes del mundo, así que definitivamente obtienen gran parte de atención en muchos documentales de naturaleza. Sin embargo, son a menudo confundidos por otras subespecies, lo de los osos pardos, debido a las similitudes en sus características. Es subespecie del oso pardo y se cree que debido a los cambios ambientales, el oso grizzly terminó en las partes más altas de América del Norte, con el fin de sobrevivir. Tuvo que desarrollar un tipo diferente de revestimiento, así como la joroba en la espalda, para ayudarle a tener una fuerza necesaria para la supervivencia. El oso llega a vivir aproximadamente 30 años en su medio natural. Los osos pueden dejar de comer por periodo de 7 meses durante su hibernación. Durante este periodo se pueden registrar tiempo de hasta 20 segundos entre los latidos de su corazón, cuando normalmente sus latidos son de 40 por minuto. Las madres solo se despiertan para dar a luz a sus crías. Los osos asiáticos no hibernan, pues la comida es abundante y el clima es cálido. Los científicos establecen que en realidad los osos no hibernan, lo que hacen es entrar en un sueño profundo. Los osos negros tienen un carácter tímido y asustadizo. El oso panda puede pasar hasta 12 horas comiendo bambú, unos 13 kilos y medio de bambú al día. Todos los osos, a excepción del panda, pueden caminar erguidos sobre sus dos patas traseras. El oso polar es el depredador terrestre más grande. Llega a medir más de 3 metros de altura y a pesar alrededor más de 700 kilos. En los territorios del noroeste de Canadá, las placas de los automóviles tienen forma de oso polar. En los mares de Groenlandia existe un tiburón que se alimenta de osos polares.
El hígado del oso polar está repleto de vitamina A, a tal grado que si un humano lo consume, podría morir. El apego familiar de los osos es muy fuerte. Pueden pelear hasta la muerte por uno de los suyos. Los cachorros se lamentan por semanas si son separados de sus madres. Algunas especies de oso asiático construyen nidos en los árboles, en los que se ocultan, comen y duermen. El oso Yogi es un personaje ficticio de dibujos animados, un oso pardo, de pelaje castaño y con un sombrero de color verde. Disfruta de un excelente humor y una confianza en sí mismo. Jacky Inuka es una serie japonesa de dibujos animados que narra las peripecias de Jacky y su hermana Nuka, dos ositos que vivían felices en la montaña Taya. Lorek, personaje de la novela llevada al cine La brújula dorada. Es un oso guerrero, acorazado. Su único punto débil es el alcohol, por el cual pierde la coraza. Es un príncipe legítimo que fue engañado y expulsado, arrebatándole su armadura, que es su arma para él. Los tres ositos, personaje del famoso cuento Ositos de Oro, y los tres ositos llevados al cine en la película Rec. Es una familia que vive en una pequeña casa de un bosque. Archie, el oso de la película del Dr. Dolittle, es un mimado oso del circo, incapaz de vivir en una vida salvaje. El terrorífico oso Grizzly, en la película El desafío, interpretado por Anthony Hopkins. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que han sido varios ya los que me han pedido que haga el de especie de gato. Pronto lo tendré listo. Espero que lo disfrutéis igual que habéis disfrutado esto.